Bueno, ante la tormenta inusual, porque de verdad se escuchaba muy fuerte la tormenta, aproximadamente a las 8 de la noche le pedí a nuestra asistente, la señorita Viviana, que nos pidiera a alguien de la unidad administrativa o de servicios generales que fuera a verificar el piso 12. Subimos, nos acompañó el licenciado Pavón, la señorita Viviana y una servidora al piso 12, prendimos luces y detectamos primero una pequeña filtración en una columna. De inmediato, por supuesto que hubo preocupación de si esto está pasando aquí, ¿qué puede pasar en el resto de las estanterías? Empezamos a recorrer y llegando hacia el fondo, bueno, vimos ya los pisos encharcados, los últimos tres pasillos. Al ver los tres pasillos encharcados, bueno, lo que uno piensa es los libros, o sea, cómo se mojaron, de dónde proviene, la azotea, la lluvia no para, o sea, piensas muchas cosas. Cuando surgió el evento, yo no estaba en la Dirección General de Bibliotecas, sin embargo el protocolo blinda a cualquier biblioteca para que se pueda actuar en este sentido, esté o no esté el responsable de la restauración o el responsable del acervo. Y yo subo al piso 12 a apoyar a mis compañeros. Ellos ya habían terminado el primer proceso de rescatar los libros que estaban siendo afectados por el agua y me toca colaborar con ellos en la separación de la que le han hablado. ¿Qué significa esto? Ya que se había delimitado el área seca, empezar a poner los libros que no habían sufrido afectación alguna, separarlos para que no se tuvieran contacto con los libros que ya estaban humedecidos o mojados. Nos informaron de este percance del número del piso 12 que teníamos que suspender todo, completamente nuestras actividades e ir por nuestro material e inmediatamente acudir a ayudarlos porque ya habían empezado con el protocolo de cuidar nuestro acervo. En este sentido, todo el equipo que estuvo colaborando, también empezamos a aplicar todo lo que durante muchos años se ha trabajado en la Biblioteca Central junto con el restaurador Ricardo Pacchini, tanto en la cuestión de insertar hojas secantes en los materiales que tenían mayor humedad y envolver a aquellos que solamente estaban dañados de los lomos y de los cantos, precisamente para poder armar estos grupos de libros y que el restaurador Pacchini pudiera trabajar y que ya tuviera un diagnóstico previo. Empezamos a pedir bolsas, más que se podían para poder cubrir las estanterías porque ya en minutos estaban inundando. Afortunadamente pudimos aprovechar ya las ventajas de las redes y demás, entonces estuvimos en contacto por videoconferencia para saber qué es lo que se estaba haciendo. Cuando ellos se comunican conmigo, ya habían empezado con los primeros pasos del protocolo, es decir, ya habían aislado el área, habían designado un área seca y un área mojada, habían sacado los libros que estaban más dañados y comenzaban a separarlos. Fue una experiencia que ya lo vemos en el tiempo y fue algo muy gratificante porque no tuvimos ninguna baja, el material va a ser todo salvado. Las afectaciones van a ser mínimas y ahí es cuando el restaurador Pacchini hace su magia, ¿no? Y dejan las cosas de una manera que realmente uno ni se imagina que han sufrido algún tipo de percance. Estuvimos tratando de sacar lo más que se pudo para que no se maltratara más el material, incluso con mucho cuidado y con nuestros guantes y material que podíamos, porque cualquier cosita tratábamos de que es material muy antiguo, entonces tratábamos de que se cuidara lo más posible. Al día siguiente fue cuando comenzamos a atacar en el laboratorio de restauración los libros que habían resultado afectados. A otro día llego y veo que, bueno, ya estaba todo seco, estaban cubiertos los estantes, pasamos a la clínica que tenemos para los libros que están enfermos. Me dijeron, son solo 10 los que están en terapia intensiva, qué alivio. Y 40 los que están menos dañados. Entonces yo dije, bueno, ya con esto, la verdad, por una hora se salvó no solamente esa colección, yo creo que esto se hubiera ido mucho más a pisos inferiores. ¿Quién sabe cuántas colecciones se nos hubieran dañado? Por una hora. Entonces ya estamos tomando medidas mucho más exigentes para revisión de instalaciones, todo lo que es mantenimiento. Vamos ya a... Esto nos ha enseñado a la necesidad de tomar medidas precautorias, porque de veras, gracias a estos conocimientos, estos libros se van a salvar y van a regresar a sus estantes a dar disfrute y esparcimiento a nuestros lectores.